conectamos a la ciudadanía de la Gran Capital. Instalamos el plenario de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas para escuchar las necesidades del comité, fortalecer la articulación y facilitar una reparación diferenciada y transformadora. Celebramos el Día Nacional de la Agricultura reconociendo la riqueza de nuestra tierra y el esfuerzo de los productores que garantizan la soberanía alimentaria. Con la Secretaría de Tránsito y Transporte revisamos la documentación, equipos de seguridad vial, uso adecuado del cinturón, casco y luces. Salvaguardar la vida de los actores viales es nuestra prioridad. De lunes a sábado son días de vacunación. Padre o cuidador, recuerda, los niños entre 1 y 10 años pueden recibir una dosis adicional de sarampión y rubiola, así tengan el esquema completo de vacunación. Acuda al centro de salud más cercano. Con la Policía Metropolitana de Pasto recuperamos y entregamos 3 bicicletas que fueron hurtadas a deportistas del Valle del Cauca. Con estos logros demostramos la efectividad del trabajo articulado con la autoridad.